Con la finalidad de promover una cultura al respeto del peatón y a las personas con discapacidad, efectivos policiales de la División de Tránsito realizaron una campaña en las intersecciones de la avenida Grau con Sullana. Los agentes policiales con colorida animación entregaban a los conductores de los vehículos volantes para incentivar el respeto a los peatones y a las personas con discapacidad. El comandante de la División de Tránsito, Eduardo Anampa, indicó que la infracción por no respetar al peatón y a las personas con discapacidad ascienden a 308 nuevos soles. Bueno, es una campaña dispuesta por nuestro comando, el general PNP, Denis Pinto Gutiérrez, a fin de sensibilizar a la población que conduce un vehículo que dé derecho al paso preferencial al peatón. Sea esta señalizada o no, en las intersecciones están obligados los conductores de detenerse para darle esa facilidad a los peatones y en algunos casos la utilización correcta de la rampa para discapacitados, que cosa que en algunas situaciones lo invaden. Entonces ya las personas discapacitadas, hay personas que tienen deficiencias en su caminar, no pueden cruzar la calzada y muchas veces son atropelladas al no observarse esta circunstancia que está dispuesta en el Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Hay multa para aquellos que no cumplan? Indudablemente, el que invade la marca de calzado o la cebra, como lo conocemos en este caso, hay una infracción que es grave, de 308 soles. El jefe de la División de Tránsito hizo un llamado a los conductores. Si ven las líneas peatonales desgastadas, tengan criterio para ceder el paso a los peatones. Igual circunstancia que el semáforo, donde no hay, se tiene que observar, se tiene que detener en la intersección. ¿Por qué? Porque invade otro vehículo. Siempre hay una preferencia, el que ingresa el vehículo que ingresa primero es el que tiene derecho al paso. Pero muchas veces acá todo el mundo está apurado y piensa que las vías no se deben, perdón, las intersecciones no se deben respetar, se debe parar, se debe detener a fin de no colisionar. Queremos evitar con este plan de sensibilización los accidentes de tránsito también y con respeto a los atropellos de las personas.